bienvenidos a otro vídeo de la Senda Tuerta. Hoy la cueva de la Charnera en la sierra de Chiva. Bueno, peña, uy, que me mato. Estoy aquí ya subiendo por las sierras de Chiva, en cerca de Valencia, Comunidad Valenciana, España, Europa y el mundo entero. Pues esto es una cueva, Hacía tiempo ya que le había echado el ojo. Hacía ya tiempo, sabéis. Pero, pues mira, pues cuando toca, toca. Esto es una cueva, la cueva de Charnera, de la Charnera. ¿Qué significa Charnera? Pues mirad, lo he estado buscando en Google y no he encontrado nada, Montañas, de momento, espectaculares. La cueva, impresionante. Hoy no visito pueblo, hoy es montaña pura y dura. Espero que os guste la cueva de la Charnera. Me acompañáis, le echamos un vistazo. Después quiero que suba ahí una cima para ver las vistas y ya me vuelvo para casa, Allá va, al lío. Alemanant. Bueno, peña, aquí la senda está, que sube a la cueva de la Charnera. Mira. Guapísimo. Mira que hoy he venido sin ganas. Hoy he venido sin ganas porque hacía, mirad cómo está el día, mirad cómo está el cielo. Está así. El cielo está regulero. Pero las vistas son tremendas. Continúo el camino y os digo cuatro cosas. ¡Ay! Joder, matorral bajo. Os digo unas cosas. Esta cueva que vamos a visitar, esta cueva se ve que era de un pastor. Se ve que era de un pastor que se hizo ahí un muro para guardar a las cabras. Y había veces que el mismo pastor dormía ahí en la cueva. Una cueva que está como ahí, como encalada, ahí arriba del todo. ¡Come on! Quería hablar con vosotros así, sinceramente. Madre mía, qué chapas os estoy pegando, Quería hablar aquí sinceramente con mis suscriptores. Oye, que muchas gracias a toda la gente de muchos pueblos, de muchos pueblos y muchos sitios. Habrá un punto que ya se me perderá los pueblos y los sitios de donde sois. Esto no está. No tengo tanta memoria yo. En resumen, que muchas gracias, Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. ¿No os imagináis? Esto a mí lo que me anima, La ruta que está marcada, ¿veis ahí eso? Está marcada. Pasa por aquí, por un barranco. Va hacia allá. Y aquí tenemos estas cuerdas por si... Por si te da un poquito de cosita, Vamos a ir con el garrote selfie stick en una mano. Madre mía. Bueno, realmente cuerda no hace falta, Esto es postureo, mirad. ¡Ay, Dios mío! Estoy subiendo al Everest. Esto lo he puesto en el vídeo por si hay alguien que se cree que esto es así como... ¡Peligrosísimo! Pues no, esta parte por lo menos no es tan peligrosa. Alemanant. Bueno, peña, desde aquí ya veo por ahí arriba la cueva de la Charnera. Me queda esta subidita y después de la cueva subimos a la parte esa de ahí arriba y vuelve por detrás la ruta. Una ruta de categoría. Está pasando por unos cañones súper chulos, súper bonitos. Y después ahí ya la cuevecita esa que me espera ahí arriba. Ahí va. Al lío. Bueno, yo venía a todo esto a deciros porque aquí hay otro pasito con cuerda. Nada, podéis gastar la cuerda o no gastarla, Tampoco es esto... A ver, ¿dónde está atado esto? Tampoco es el Himalaya.
A ver, pongo un pie aquí y una mano aquí. Es que me mato. Es que yo sin cuerda voy mejor. Cago en la leche. Epa. Ya está. Me he puesto una cuerda porque aquí hay un poco de tierra. Mirad. Se resbala un poco. Pero nada, oye. No os asustéis. Yo de momento veo que esto es para casi todos los públicos. A ver, si tienes 90 años, tienes que estar en forma, ¿eh? Bueno, a ver si nos acercamos, va. La cuerda, tomad por culo la cuerda, coño. Voy a dejarla. Por si viene más gente, voy a dejarla bien puesta, ¿no? Vale, para los siguientes que vengan. Yo la cuerda, ahí la dejo. La cueva de la charnera. La cueva de la charcutera. Bueno, la subida es guapa. Es muy guapa. Había venido así con... Hoy las ganas las tenía al 50%, ¿eh? Porque daban nublado. Pero... El sol. Qué rico es el sol. Acantilados. De verdad, ¿eh? De verdad. Ya no solo... La cueva en sí, que tiene que estar chula. La subida es muy bonita, ¿eh? Vale. Vale, va. Por aquí veo una cuerda. Una cuerda más. Hare Krishnas. Esta cuerda realmente no hace falta. Está aquí porque es el último tramo. Y es para la gente que va así ahogadita. Pues la cuerda es una ayuda. Voy a coger la cuerda. La cueva de Changuera. Thank you.
Bueno, peña, la cueva muy chula, ¿eh? Mirad, aquí se ve que el hombre tenía las cabras, ¿eh? Y por lo que tengo entendido, en este agujero que hay aquí, pues tenía ahí como su habitación, ¿eh? Su habitación para dormir, para echarse la siesta. Y aquí los borregos. Hay otra cueva en la Vall de la Gallinera. Se llama la Coveta Obrada del Moro. La tengo en un vídeo en mi canal también. En la Peña Foradada, Alcalá de la Llobada, que es parecida a esta, pero la Coveta Obrada del Moro tiene esto obrado hasta el final. Si queréis que vaya otra vez a grabarla, yo voy, sin problemas. Bueno, ya me he hecho el bocadillo. He visto esta cueva de aquí. Y ahora voy a continuar la ruta. Las vistas desde la cueva, un espectáculo. Un barranco especial. Un señor que me he encontrado, le he dado un susto. He dicho, buenos días. Y no se lo esperaba que un miércoles aquí entre semana en las cimas de estas montañas estuviera la senda tuerta. Tenía la vivienda aquí, hizo todo esto, mira, por ahí está, no, la casita estaba ahí. Ah, pero que se hizo la vivienda aquí en justo... Ahí. Madre mía. Entonces hizo en la piedra, fue picándola toda para recoger el agua. Y llevarla, creo que la vivienda la tenía aquí. Y llevarla hasta una cisterna. Aquí estaba la ahí. Madre mía. Aquí tenía un corral. Sí, no, pero vivía ahí. Madre mía. Eso, quedan los muros y quedan. Pero mira cómo hizo toda la. Esto es el famoso aljibe. Se hizo la piedra todo ahí picadito. Madre para mía. Que el agua fuera a recogerse a una cisterna a la casita. Madre mía. Mira tú. ¿Por allá? Sí. Ya, a coger todo el agua de la roca, claro. Sí, qué locura. Entonces la fue guiando hacia... Me imagino que tendría pues una especie de aljibe o algo dentro de la casita. A un montecito que le llaman el Castillejo y que es, vamos, es muy simpático. Si lo ves, esto es el Caballo Sánchez. El Caballo Sánchez. Y entonces desde el Caballo Sánchez se ve el Castillejo enfrente. Pero y abajo está la cueva de Charnera. Pero la cueva Charnera, era el hombre que vivía aquí... No tenía nada que ver con la cueva. Era otro, vale. La cueva seguramente fue habitada por íberos porque en la zona se han encontrado restos y demás. Ajá. Y esto es esto siglo, pues no sé si a lo mejor podríamos decir 19, pero casi seguro que 20. Toda esta maniobra, pero a lo mejor principio del siglo XX. Qué chulo. Porque... yo he oído hablar a los mayores de Chiva y conocían a este señor, o por lo menos no sé si habría... ¿Que sus padres lo conocerían o...? Claro, sí, o sea que vamos, que era alguien conocido del pueblo. ¡Y esto es un flipe! ¡Pero un flipe! ¡Está guapísimo! Pero mirad, esto es una mole enorme. Mira, aquí hay otra rampita para el agua, ¿veis? La roca moja, cae la canal y la canal va por ahí. Curioso, oye, curioso. Vamos a ver desde arriba cómo se ve. A ver si puedo subir. ¡Hala! Vamos a ver, para arriba. Y es que es la piedra más grande que hay en toda la zona. Aquí hay un abrigo. Qué chulo. Guapísimo. Bueno, yo vengo de por ahí. La cueva estaba por ahí. He subido un poquito y ya estamos en lo alto de esta muela de aquí. Y aquí es donde el hombre recogía el agua.
Bueno, peña, chulísimo, chulísimo esta roca, como aquí un hombre se puso a vivir, se hizo su casa con su aljibe que recogía el agua de esta misma roca. Y nada, voy a continuar a ver si me queda algo por ver. Cuando ya no me quede nada por ver, ya me despido y todo ese rollo. Bueno, esto lo llaman la Rambla Mala. La Rambla Mala. Bueno, vamos a ver cómo es de mala. Bueno, peña, una auténtica pasada. Madre mía, vaya vistas. Bueno, me queda ya bajar. Mirad qué paisaje, qué pasada en las montañas de Chiva. Algo especial. La ruta la dejo siempre en la descripción del vídeo. Y aquí lo dejo, ¿eh? Dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.